Bruno, lancio di Bruno, spalle alla porta, magia di Lapadula, volé, Iacobucci completamente sorpreso, doppia cifra, decima rete in campionato, forse più trovata. Ante la falta de gol en la selección peruana y de no contar con alternativas en el medio local, Ricardo Tigre Gareca buscó jugadores en el extranjero que tengan algún vínculo con el Perú y encontró a Gianluca Lapadula. El jugador ítalo-peruano de 26 años que milita en el Pescara de la Serie B brilla con luz propia y es el goleador de la segunda división del Calcio italiano. El entrenador de nuestra selección se reunió con el capo cañonieri el pasado 7 de febrero en Turín para convencerlo de jugar por la bicolor. Dos semanas después del encuentro, Lapadula dio a entender que por el momento no podía jugar por la selección peruana y algunos medios de comunicación dieron una noticia totalmente errónea. Lapadula, a través de su cuenta de Twitter, escribió un mensaje aclarando la situación y sus palabras dieron alegría a los fanáticos que sueñan con verlo vistiendo la blanca y roja. En junio, el delantero estrella de la Serie B dará su respuesta final y muchos peruanos sueñan con verlo jugar junto a Farfán, Guerrero, Carrillo y Vargas para tener un ataque letal y de temer. Una nueva esperanza nace en la hinchada peruana.